Novedades respecto de la investigación y la causa que intenta establecer justicia por este femicidio. Ustedes lo van a recordar, que contábamos en Campana, espantoso, en donde un vecino termina matando a esta mujer con la complicidad o presunta complicidad de sus padres, donde el cuerpo aparece allí en la parrilla, quemado. Bueno, esta situación que está investigando la justicia de Campana y que ahora trae la novedad de que a los padres, entendidos como cómplices de este femicidio, los liberaron. Más allá de que hay un detenido que es el principal acusado por esta historia, queremos saber detalles y vamos a consultar a la fiscal que está con este caso, que es Ana Laura Brizuela. Ana Laura, buenos días. Valeria San Pedro es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Valeria? Buen día. Bueno, a ver, las novedades tienen que ver con esta decisión de no mantener detenidos a los padres, entendidos como cómplices por una cuestión de compartir la vivienda de este lugar, y queremos saber qué otros elementos que la justicia entiende que no son suficientes como para mantenerlos detenidos. Bien, lo cierto es que esto, o sea, la libertad de ellos se da en el marco de la resolución del juez de garantías, cuando yo requiero la prisión preventiva de las tres como coautores. El juez de garantías entiende que respecto de los padres no hay elementos suficientes que determinen exactamente cuál fue el rol que ellos tomaron en todo este despliegue. Esa decisión, en el mismo resolutorio, es en el cual se confirma sí, la prisión preventiva de Agustín Cinelli, y paralelamente lo que dice el juez es que no hay elementos hasta el momento que puedan que puedan determinar con precisión cuál es el rol que tuvieron los padres. Uh-huh. Y está confirmado que ellos estaban, según lo que entienden, según el resolutorio del juez, ¿no? Que ellos estaban, pero no exactamente qué es lo que hicieron, por así decirlo. Claro, ¿cuáles fueron sus papeles? 69 años, 64 años, ellos también tienen que dar garantías de todos modos de permanecer a disposición de la justicia, de volver a su casa. ¿Hay algún impedimento en relación con eso? No, al domicilio no van a volver, ellos fijaron domicilio, tienen que fijar domicilio del radio de la provincia de Buenos Aires, a su domicilio no volvieron porque, bueno, el domicilio de ellos está a casi 70 metros del departamento de Alejandra. Claro. De todos modos, yo ya apelé esta resolución de jueces y que ahora está en cabeza de la Cámara de Apelaciones ver qué es lo que va a decidir. Paralelamente se están llevando un montón de otras medidas investigativas con el objeto justamente de poder poner en cabeza de los padres un rol y el despliegue de tareas específico que realizaron. Más allá de la complejidad de esto, porque recordemos que se pasó en el fuero íntimo de la familia, dentro de las cuatro paredes de la casa, con lo cual es bastante complejo. Pero hay toda una serie de indicios que a nosotros nos están pudiendo permitir al menos esbozar una teoría. Sí. ¿Cuál es la situación en este momento de Agustín Cinelli, que sí está detenido, pudo declarar y cuál fue su actitud? Agustín Cinelli en este momento está con la prisión preventiva, sí, está, que es justamente lo que resolvió el juez de garantías, y él tuvo dos oportunidades hasta el momento para declarar y se negó en ambas oportunidades por consejo de sus abogados defensores. Pero eso no quita que a futuro pueda hacerlo en cualquier momento. ¿Abogados oficiales? Sí, son todos abogados oficiales. ¿Y qué pruebas tienen al momento que, digamos, uno en principio cuenta el caso, digamos, los elementos que se publicaban en el momento y pareciera estar, digamos, claramente muy comprometido, no solo por el lugar donde se da todo, sino por esta situación? Aparentemente ha tenido hasta tiempo de limpiar la escena, por eso esta cuestión de que los padres pudieron o no haber sabido y ser cómplices, pero claramente él está muy comprometido. Sí, a ver. La cuestión y el trasfondo acá es justamente que respecto a Agustín Cinelli no cabe ninguna duda. Nosotros claro. La tenemos filmada Alejandra ingresando a las 17:30 a la casa cuando Agustín estaba solo, permaneció solo por al menos una hora con ella, y cuando uno le abre, o sea, desde el momento que él le abrió la puerta de su casa, ya está, él tomó el rol de garante de ella dentro de esa propiedad. Y ya sabemos cómo fue el desenlace de Alejandra. Uh-huh. Con más, bueno, todas las otras filmaciones durante el resto de la noche, las heridas defensivas que tenía él. O sea, respecto de él, las pruebas son contundentes. Bien. No hay nada que pueda llegar a poner en duda el rol de Agustín Cinelli en todo esto. La cuestión radica la dificultad primordial respecto de los padres,
en que todo lo que, o sea, todo lo que puede haber pasado luego de que Alejandra falleciera, sin perjuicio de la gravedad, ¿no? Quizás así sea el hecho de prender fuego el cuerpo una vez ella ya había fallecido cuando esto pasó. Todas esas acciones son consideradas encubrimiento para nuestra claro. ley. Y en nuestro ordenamiento penal no está prevista la figura del encubrimiento respecto de los padres. No es punible, no les es reprochable a los padres cualquier cosa que haya implicado encubrimiento. Bien, bien. De todos modos, estamos hablando en caso de Agustín Chiminelli de perpetua, pues el femicidio. Ahí hay incluso el agravamiento por género. Sí, y es así como salió, él está procesado por femicidio. Claro. Eso ya se confirmó. Alejandra Brizuela, muchas gracias. Ana Laura, perdón. Gracias. Buen día.